You can, well, yeah, dramatic. No hablo español. Transducción. Traductor. Yes. Aquí, traductor. Buenos tardes. O buenas noches. Buenos tardes. Ahora yo arrive. What? Llegué. Not arrive, that's Italian. Aquí, en Chile, por la primera vez. No hablo español. I'm happy to see you. Estoy feliz de verles. Happy to be here. Feliz de estar acá. My name is Mahatma Das. Mi nombre es Mahatma Dasa. That means. ¿Qué significa? One who is a servant of those who are great. ¿Qué significa que es aquel quien es un sirviente de aquellos que son grandes? I don't think this works, so, no creo que esto funcione. You don't need, how many of you speak English? ¿Cuántos de aquí hablan inglés? Wow. How many of you understand my English? ¿Cuántos de ustedes entienden mi inglés? I have to speak slowly. Tengo que hablar lentamente. Mejor. Mejor. If I speak fast. Si yo hablo rápido. No es bueno. Can you handle it? I don't even need it. Oh, we need for here. Okay. Hello. Buenos. Buenos tardes, amigos. Mi nombre es Mahatma Das. ¿Cómo está? Ahora, yo, Sara, I will speak. Seré. Habla. Voy. No, ahora yo seré. Voy a hablar. Voy a hablar en tópico. El tópico de meditación. Oh, okay. So I have been oh no, I speak up, oh, forget it. Okay. Can't record this. I have been chanting every day for 2 hours. Yo he estado cantando 2 horas al día. Todos los días por 50 años. Por 50 años. Every day. Todos los días. Todos los días por 5 años. Cantar Maha Mantra. Por 50. Por 50 años yo estaba cantando Maha Mantra. En beads. En cuentas. Cuentas. 108. Son 108 cuentas. Do you know? ¿Sabían? Where the Catholics got the rosary? ¿De dónde los católicos sacaron el rosario? This is where they got it. ¿Es de aquí donde la obtuvieron? De India, ¿lo sabían? So every day I chant. Así que todos los días yo canto. This mantra he was chanting. El mantra que estaban cantando recién. Como este, like this. Como esto. Como esto. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. And I go to the next beat. Luego voy a la siguiente cuenta. 108. Para completar 108. And then I go back. Y luego vuelvo. Back. Y luego vuelvo y vuelvo. 16. 16 veces. 16 times. It takes around 2 hours. Eso toma alrededor de 2 horas. So, every day. Así que cada día. 365 days a year.
365 días al año. Not 50 years, 49 and 9 months. Por, no 50 años, sino que 49 años con 9 meses. And I never missed a day. Y nunca he fallado un día. You think I'm crazy? ¿Creen que estoy loco? If you think I'm crazy, I take it as a compliment. Si ustedes piensan que yo estoy loco, lo voy a tomar como un cumplido. That means I'm different than everyone else. Significa que soy distinto a todos los demás. And that's a compliment. Y ese es un cumplido. So, you really have to like something to do it every day for 2 hours. Entonces uno tiene que realmente gustarle algo para hacerlo todos los días, 2 horas. Like, however long you've been alive, you've eaten every day, I'm sure. Como por ejemplo, todo el tiempo que ustedes han estado vivos y vivas, por supuesto que han comido todos los días, ¿no? Correcto. Correcto. Unless you were sick. A menos que estuviesen enfermos. Because you like to eat. Porque les gusta comer. And you're still eating. Y aún están comiendo. And you're not tired of eating. Y no están cansados de comer. So for me. Así que para mí. Chanting is my food. Cantar es mi comida. And I'll explain why. Le explicaré el porqué. Now most of you know, como la mayoría de ustedes saben, that your body is your vehicle. Vuestro cuerpo es su vehículo. It's just covering you, the soul. Simplemente les está cubriendo a ustedes el alma. So we have a body. Así que tenemos un cuerpo. We have a mind. Tenemos una mente. And we are in the body, in the vehicle. Y nosotros estamos en el vehículo. So we take care of the body. Así que tomamos cuidado del cuerpo. We take care of the mind and intelligence. We feed it with knowledge. Tomamos cuidado de la mente, la inteligencia, la llenamos de conocimiento. We take care of the emotions. Try to be in social relationships. Tomamos cuidado de las emociones y las relaciones sociales. But most people spend little time, if any, taking care of the soul. Pero la mayoría de las personas no ocupan casi nada o nada de tiempo tomando cuidado del alma. And this is interesting. Y esto es interesante. You know why? ¿Saben por qué? Because porque when the body dies, cuando el cuerpo muere, the soul doesn't die. El alma no muere. So what's more important to take care of? Así que ¿qué es más importante de tomar cuidado? Something that's going to remain or something that's going to die. Algo que permanecerá o algo que va a morir. Answer is obvious, right? La respuesta es obvia, ¿no? So now look at our society today. Pero ahora miremos nuestra sociedad hoy. We left Buenos Aires at 6 o'clock. Nos fuimos de Buenos Aires a las 6. And what do you call it? We call it a freeway. No, y nosotros le llamamos una autopista. What does that mean? The freeway. The highway? What do we call it? The big road is the freeway. Yeah. You call it the highway, but sí. It's freeway. Freeway. Yeah, you don't have it. Una calle muy grande. Anyway, big highway. And it was super crowded. Y estaba llenísima. At 6 a.m. A las 6 a.m. And I was joking. Yo estaba bromeando. Because in India, porque en India, at that time in the morning, en ese momento de la mañana, everyone's going to temples. Todos están yendo al templo. For kirtan, al kirtan, for worship, o adoración, or for classes, o por alguna clase. Because the idea is the morning you give to your spiritual life. Porque la idea es que en la mañana tú te entregas a tu vida espiritual. And then you go to work at a reasonable hour. Y luego vas al trabajo en una hora razonable. Like 9 o'clock. Como a las 9 a.m. So I was joking. Así que yo estaba bromeando. Oh, all these cars must be going to the temple. Oh, todos estos autos deben estar yendo al templo. Where would you be going at 6 a.m? Si no, de otra forma, ¿a dónde estarías yendo a las 6 a.m? Of course, we know they were going to work. Por supuesto, sabemos que estaban yendo al trabajo. So, as society has become more materialistic over time. Entonces, como la sociedad se ha vuelto más materialista en el tiempo. People are working, spending more time. Las personas están ocupando más tiempo. In doing things. En hacer cosas. To maintain the physical. Para mantener lo físico. And unfortunately, as they put more energy into maintaining the physical, they put less energy into maintaining the soul. Y desafortunadamente, entre más ponen energía en darle al cuerpo, darle energía al cuerpo, menos energía le dan al alma. So I like to see meditation like food, water, and oxygen for the soul. Entonces a mí me gusta ver la meditación como entregarle comida, oxígeno y agua al alma. So just as you give that to the body,
You should give it to the soul. Entonces, de la misma forma en que uno le da esto al cuerpo, uno debería dárselo al alma. Now, I want to explain to you. Ahora me gustaría explicarles what has happened to me. ¿Qué me sucedió? By chanting every day. Por cantar todos los días. You know how sometimes. Ustedes saben cómo a veces. You want to do something really that's really good for you. Tú quieres hacer algo que es muy bueno para ti. And you say. Y tú dices. Mañana. I'll do it tomorrow. Mañana lo voy a hacer. And what happens tomorrow? ¿Y qué pasa mañana? Mañana. So tomorrow never comes. Entonces mañana nunca llega. Tomorrow never happens. Mañana nunca sucede. Only mañana happens. Solo sucede el mañana. It's quite common. Esto es muy común. So we have this situation in life. Entonces tenemos esta situación en la vida. Where we say, I know I should do this. Decimos, yo sé que tengo que hacer esto. And then we say, but. Y luego decimos, pero. You ever said that? ¿Han dicho eso? I know I should do this. Yo sé que debería hacer esto. Pero. Pero. Pero is a bad word. Pero es una palabra mala. Just get it out of your vocabulary. Sáquela de su vocabulario. Because what comes after pero is all the reasons you're not going to do it. Porque todas las razones, todo lo que viene después del pero son las razones por las cuales no hacerlo. ¿Verdad? ¿Verdad? We've all said it. Todos lo hemos dicho. And we're all saying it. Y todos lo decimos. And if we don't get our life together, we're going to be saying it for the rest of our life. Y si es que no ajustamos nuestra vida, lo estaremos diciendo el resto de ella. Oh, I know I shouldn't have eaten that. Yo sé que no debería haber comido eso. But I couldn't resist. Pero no me pude resistir. Have you ever said that? ¿Lo han dicho alguna vez? The only person who said no didn't understand the question. La única persona que dijo que no entendió la pregunta. And there's certain things we don't even make excuses for. We just think we can't even do it. It's too difficult. Y hay ciertas cosas que ni siquiera damos excusas. Simplemente pensamos que no lo podemos hacer porque es muy difícil. And certain things we say, well, I tried, but I couldn't maintain it. Hay ciertas cosas que decimos, oh, traté, pero no lo pude mantener. And could be doing something or not doing something. Podríamos hacer una cosa o no hacer algo. So when I started chanting every day, entonces cuando yo comencé a cantar todos los días, guess what happened? Adivinen qué pasó. I could start doing what I decided to do. Yo pude comenzar a hacer lo que yo decidí hacer. Would you like to be able to do what you decide to do 100% of the time? ¿Le gustaría ser capaces de hacer lo que ustedes deciden hacer 100% de las veces? How valuable would that be? ¿Qué tan valioso sería eso? Pretty valuable. Sería bastante valioso. So another thing happened. Entonces otra cosa sucedió. I started becoming content. Comencé a volverme contento, satisfecho. Now, in our society, ahora en nuestra sociedad, it's very difficult to be content. Es muy difícil estar satisfecho. Because wherever you go, people are telling you to buy something. Porque donde sea que tú vas, las personas te están diciendo que compres algo. When I was young, cuando yo era joven, airports were for airplanes. Los aeropuertos eran para los aviones. Now every airport is a shopping mall. Ahora todos los aeropuertos son mall, son shopping. It's like you get hit, you can't get away from it. Son tiendas de compra, uno no puede arrancarse de estos lugares. And what's the message? ¿Y cuál es el mensaje? Have any of you ever walked through the duty free? ¿Alguna vez alguno ha caminado por el duty free de los aeropuertos? What's the message? ¿Cuál es el mensaje? If you have this perfume, si tienes este perfume, you're going to be sexy. Vas a ser muy sexy. And all of a sudden, you're going to look like that girl in the perfume. De repente, de la nada, te vas a ver como la chica del perfume. Yes. Or if you get the cologne, you're going to look like this guy. All of a sudden, your muscles are going to get big. Y si obtienes esta especial colonia, entonces te vas a ver con los músculos del tipo que sale ahí, te van a salir de repente. You're going to grow a beard and have a tattoo in the right place. Te va a salir barba y va a tener tatuaje en el lugar apropiado. Todo esto va a cambiar. And that girl in the perfume picture is going to come running towards you. Y la chica de la foto del perfume va a ir corriendo hacia ti con tu colonia. And when that happens, y cuando eso suceda, then finally you're going to be happy. Entonces, finalmente vas a ser feliz.
If I were the president of the universe, si yo fuese el presidente del universo, I would make all of that completely illegal, and anyone who does that, I would lock them up for 10 lifetimes. Yo haría eso completamente ilegal, y a quien hiciese eso, lo encerraría por 10 años. It's destroying us. Nos está destruyendo. Because every ad is telling you, you are incomplete the way you are. Porque toda publicidad nos está diciendo que eres incompleto en la forma en que eres. Every ad is telling all you poor young girls that your life is really miserable because you don't look like that model. Todas las publicidades nos están, les están diciendo a ustedes, pobres mujeres, que son incompletas si es que no se ven como esa persona de la foto. Well, I have news for you. Tengo noticias para ustedes. That model doesn't look like that model either. Esa modelo tampoco se ve como esa modelo. There was one model, her name is Cindy Crawford. Hay una modelo que se llamaba Cindy Crawford. I have a friend went to school with her. Yo tengo una amiga que fue con ella al colegio. Anyway, when she sees her pictures, she says, "I wish I looked like Cindy Crawford." cuando esta amiga ve la foto de Cindy Crawford, dice, "A mí me hubiese gustado mucho verme como Cindy Crawford." So she's also lamenting. Así que ella también se lamenta. So we're bombarded by advertising. Así que estamos siendo bombardeados por publicidad. And we're bombarded by stores. Y estamos bombardeados por tiendas. So it makes it much more difficult to be content when you're constantly bombarded with ads telling you you don't have this product and that's why you're not happy. Y lo hace mucho más difícil estar satisfecho cuando estamos siendo constantemente bombardeados con publicidad que nos dice que necesitamos tener cierto producto para estar satisfechos. So I'm writing a book and we made a little comic picture. Entonces yo estoy escribiendo un libro y dibujamos un pequeño cómic. It shows this really wealthy guy. Muestra a una persona, a un tipo muy rico. With his Ferrari, con su Ferrari. His yacht, con su yate. His Rolex watch, con su reloj Rolex. And his mansion. Y está imaginando en su mansión, perdón. He's totally depressed. Y está totalmente deprimido. And he's taking antidepressants. Y está tomando antidepresivos. And in the thought bubble it says, well, the one good thing about being rich is you can afford all the antidepressants you'll ever need. Entonces sale en esta burbuja de texto que dice, bueno, la única cosa buena de ser una persona rica es que vas a poder pagar todos los antidepresivos que necesites. So you understand. Así que entienden, ¿no? So it's like we are being programmed to think, if I just get this, then on that day I will be happy. Entonces estamos siendo programados a pensar. Now, the reality is. Ahora la realidad es. You already got this. Whatever it was you wanted a few years ago, I'm sure you have it now. Tú ya obtuviste ese sí. Estoy seguro que lo que querías hace un par de años atrás, eso ya lo tienes. Yes. Sí. Sí. Yes. No. Sí. No. And right now, I'm sure you're thinking, if I just get this, then I'll be happy. Y estoy seguro que ahora estás pensando, si yo tuviese esto ahora, entonces sería feliz. Why do we think like that? ¿Por qué pensamos de esta forma? Because if we don't think like that, the economy will crash, because we'll stop buying things. Porque si no pensásemos así, la economía se caería, dejaríamos de comprar cosas. Because we'll go into the store and we'll look at everything and we'll say, no, I don't need this. Iríamos a la tienda y miraríamos las cosas y diríamos, no necesito esto. I can just go home and meditate and I'll be totally happy. Simplemente me voy a ir para la casa y me voy a poner a meditar y voy a estar completamente feliz. And everybody thought like that, like 90% of the stores in the city would go out of business. Si todas las personas pensasen así, entonces el 90% de las tiendas perderían el negocio. Interesting. Es interesante. Interesting thought, right? Un pensamiento interesante. So as long as you buy what you don't need, thinking it will make you happy, the economy keeps growing. Entonces, tanto cuanto tú compres aquello que no necesitas, entonces la economía sigue creciendo. So when I started chanting, así que comencé a cantar, transformation. Entonces tomó lugar una gran transformación. This became satisfying. Entonces comencé a volverme satisfecho. Satisfecho, satisfecho. Yeah. Do you know? Sabían
I travel 6 months a year. Yo viajo 6 meses al año. That means I live out of a suitcase. Eso quiere decir que yo vivo en una maleta. And whatever I can fit in the suitcase is usually too much. Y toda mi vida está ahí, entonces todo lo que sea que pueda meter en la maleta, eso ya es suficiente. You know what that means? ¿Sabes lo que significa? If you went home tonight, si fuesen a casa esta noche, and put, y ponen whatever you think you need, lo que sea que ustedes piensan que necesitan, for a 3-week vacation, para una vacación de 3 semanas, into a suitcase, en una maleta, that's actually all you need for the rest of your life. Eso de hecho es lo que necesitan para el resto de vuestras vidas. And if you don't believe me, y si no lo creen, you can try it tonight. Lo pueden tratar esta noche. This has been studied. Esto ha sido estudiado. It's actually a fact, that's all we need. Es un hecho de que esto es lo único que necesitamos. Now, I don't know if this is true for men, but I heard a statistic. No sé si esto es verdad para los hombres, pero he escuchado que estadísticamente 80% of what's in our closet we don't wear. Que el 80% de lo que está en nuestro closet en realidad no lo ocupamos. Is that true? ¿Es verdad? I won't make you raise your hand. I don't want to embarrass you. No le voy a hacer levantar la mano, no le quiero avergonzar. I mean, think about it. Pero piénselo. Look at your closet. Miren su closet. How much do you wear? ¿Cuánto de esto realmente ocupan? My wife goes crazy. Mi esposa se vuelve loca. I have these pants made out of bamboo. Porque yo tengo unos pantalones que están hechos de bambú. They are so soft. Y son tan suaves. So comfortable. Tan cómodos. And I love t-shirts. Y yo tengo poleras. When I was a teenager, I wore t-shirts. Desde pequeño que ocupo estas poleras. They still work. Y todavía funcionan. T-shirts and jeans, you know. La polera y los 1960, jeans. 1960, 1970, you know, it's always the same. 1960, 1970, siempre han funcionado. So I'll wear those same bamboo pants and same t-shirt every day. Ocupo esos mismos pantalones de bambú con esta misma polera. Wear something different. Mi esposa me dice, ocupa algo distinto. Of course I'll wash the t-shirt and pants when they're dirty. Por supuesto que cuando están sucios yo los lavo. Like, why do I have to wear anything different? This is fine. Y yo le digo, ¿para qué necesito algo distinto si esto está bien? Right? It's a fact. Es un hecho. I mean, if nobody ever saw you, you'd probably wear the same pants and t-shirt also. Why do you have to change? Si es que alguien no los viese, entonces seguramente ustedes ocuparían los mismos pantalones y las mismas poleras. No necesitamos cambiarlo. So what was happening? Así que lo que sucedió as I was chanting, es que mientras yo iba cantando, I was connecting with myself as a spiritual being. Yo comencé a conectarme con mi ser espiritual. And I was just content. Y comencé a volverme satisfecho. And that also explained, y esto también explica, why I was much more in control of myself. ¿Por qué es que yo también pude tomar mejor control de mí mismo? There's some power in being content. Hay cierto poder en estar satisfecho. Gives you more control of your life. De alguna u otra forma te entrega más control sobre tu vida. Because when you're content spiritually, porque cuando estás satisfecho a nivel espiritual, then you just stop thinking that the things that never made you happy somehow or other today is going to be different and make me happy. Dejas de pensar de que aquellas cosas que pensabas que te iban a hacer feliz de alguna u otra forma te iban a hacer feliz hoy. Have you ever done the same thing 1,000 times and it never made you happy and you think, well, let me try it 1,001 times because 1,001 may be my lucky number. ¿Han pensado alguna vez, después de haber intentado 1,000 veces de hacer una cosa y no tener un buen resultado, pensar, oh, déjenme hacerlo 1,000 veces y una porque quizás las primeras 1,000 simplemente no tuve buena suerte? Have you ever done that? ¿Han hecho eso? You're not saying anything, that means you have. No dicen nada, así que quiere decir que lo han hecho. We've all done that. We all have done that. Nosotros todos hemos hecho eso aquí. But if you're content, pero si estás satisfecho, you won't do that. You won't have to do that. No lo tienes que hacer. You won't need it. No lo necesitas. This didn't work. Esto no funciona. I don't need to do it again. No necesito hacerlo de nuevo. Another thing, otra cosa, another experience, otra experiencia, is we call it divine inspiration, divine dictation. Es lo que llamamos una inspiración divina, un dictado divino. Like there's certain things that you can learn from divine inspiration that you can never learn from a book. Hay ciertas cosas que puedes aprender de una inspiración divina que jamás serás capaz de aprender de un libro.
When you're in the right state of consciousness, cuando estás en el estado correcto de conciencia, you're in a state where you can channel divine inspiration. Tú, a través de tu ser interno, eres divine, capaz de canalizar cosas divinas. Divine guidance. Una guía divina. It comes from within. De adentro. Did you ever have a realization? ¿Alguna vez has tenido una realización? Something profound. Algo profundo. You must have. Seguramente lo han tenido. Where did it come from? ¿De dónde vino? You didn't even read it in a book. Ni siquiera lo leíste en un libro. You ever have an intuition? ¿Alguna vez has tenido una intuición? Go left, don't go right. Ve a la izquierda, no vayas a la derecha. You don't know why? ¿Y no sabes por qué? You find out tomorrow. If I would have went right, there was a bomb. Y después al día siguiente llega a saber, uy, si hubiese ido a la derecha, justo había una bomba. That happened on 9/11. Did you know? Eso pasó en esta fecha del 11 de el 11 de septiembre. Some people said I was never late for work, but that morning I was late for work. Of course, their office wasn't there when they got there. But why that one morning they decided to come late? Algunas personas les pasó que jamás habían llegado tarde a su trabajo, pero ese día en particular, el del atentado, llegaron tarde. So I was saying the body is like a vehicle. Y si hubiesen llegado en otro momento, hubiesen llegado temprano, entonces hubiesen muerto. Siempre digo que el cuerpo es un vehículo. Okay, and the soul is called Atma. El alma es llamada Atma. But there's a super alma. Pero también hay una super alma. In Sanskrit it's called Paramatma. En sánscrito se le llama Paramatma. And that's within our heart. Y eso está dentro de nuestro corazón. And that's where that guidance is coming from. Y es desde ahí de donde esta guía proviene. I call it SGPS, super GPS. Yo le llamo un super GPS. And that super GPS is giving you guidance and intelligence. Y este super GPS nos da guía e inteligencia. And when you meditate, that's when you get the highest guidance. Y cuando meditas, es desde ahí de donde obtienes la guía más elevada. And you get any kind of guidance according to the address you put in. Y tú vas a obtener distintos tipos de guía de acuerdo a la dirección que tú escribas en el GPS. How can I steal that Mercedes? ¿Cómo puedo robar ese Mercedes? GPS tells you. Entonces el GPS te dice. Do this. It's true. Es verdad. You know, criminals are smart. Los criminales son inteligentes. Where are they getting their intelligence? ¿De dónde están obteniendo la inteligencia? The same place good people get their intelligence. Del mismo lugar que las personas buenas la obtienen. From the super GPS. Del super GPS. So my spiritual master once made a joke. Una vez mi maestro espiritual hizo un chiste. The thieves are walking down the street. El ladrón que está caminando por la calle. And they're praying. Y están orando. Oh God. Oh Dios. Guide me to the house I can get inside and have some gold jewelry. Guíame a la casa que justo tenga muchas joyas y oro. And the people inside. Y las personas de la casa dicen adentro. I pray the robbers don't come to my house. Oh Dios, por favor, te oro para que los ladrones no entren a mi casa. And God is thinking, oh, how do I solve this problem? Dios piensa, hoy, ¿cómo resuelvo este problema? So that's how it works. Así es como funciona. Internal guidance. Una guía interna. So when you're in this higher state because you're chanting. Entonces cuando estás en este estado más elevado por cantar. You get realizations that change the way you see yourself and the world. Obtienes realizaciones, inspiración para verte a ti mismo y que cambian la forma en que ves el mundo también. So in this bag. Así que en esta bolsa. Are my beads. Están mis cuentas. And I always say. Y yo siempre digo, this is the most valuable thing I possess. Esta es la cosa más valiosa que yo poseo. I can't think of anything else that is even a fraction as valuable as this. No puedo pensar en nada que sea ni siquiera una fracción de lo valioso que esto es. It brings you contentment. Te da satisfacción. Self-control. Autocontrol. It brings you so much happiness. Te da tanta felicidad. And realization. Y realizaciones. You can't buy that. No puedes comprar eso with money. Con dinero. Have you tried to buy that? ¿Han tratado de comprar eso? What store has it? ¿Qué negocio tiene? Tell me and I'll go. Dígame porque yo voy. How much does it cost? ¿Cuánto cuesta? Yeah, we're all trying to buy it, right? Todos estamos tratando de comprarlo. Everyone's trying to buy happiness. Sorry. Everyone's trying to buy happiness. Todos están tratando de comprar felicidad. You can't buy it. No puedes comprarla. You have to be purified, tienes que purificarte, then you can experience your own happiness. Y luego puedes experimentar tu propia felicidad. The soul is a happiness factory. It makes happiness. El alma es una fábrica de felicidad. Hace, crea felicidad. Isn't that interesting?
No es aquello interesante. It's a happiness factory. Es una fábrica de felicidad. You are a happiness factory. Tú eres una fábrica de felicidad. That's good news, isn't it? Esas son buenas noticias, ¿no? You can make happiness. Tú puedes hacer felicidad. And so you're probably sitting there thinking, well, if it's a happiness factory, why don't I have it? Entonces quizás estás ahí pensando, bueno, si soy una fábrica de felicidad, ¿por qué no la tengo? Because it's all covered. Porque está todo cubierto. Está cerrada. What's it blocked by? Y está bloqueada porque if I just get this, I'll be happy. That's si yo obtengo hoy esto, entonces seré feliz. Esos son los bloqueos. It's blocked by the endeavor to buy happiness to find it outside ourselves. Está bloqueada por el esfuerzo de encontrar la felicidad comprando, obteniendo cosas de afuera. So that's why I say chanting is the most valuable thing that I've ever done. Es por eso que digo que el canto de mantras ha sido lo más valioso que he hecho. Now here's another problem. Aquí hay otro problema. We have 24 hours a day. Tenemos 24 horas al día. How many hours do we give to our spiritual life a day? ¿Cuántas horas le damos al día a nuestra vida espiritual? That's a question we need to ask ourselves. Esta es una pregunta que necesitamos respondernos. Out of 24 hours. De las 24 horas. How many hours do I give to spiritual practice? ¿Cuántas horas al día le doy a una práctica espiritual? For some people the answer is. Para algunas personas la respuesta es. Not a uno. Not a uno hora. Ni una hora. Nada. No tengo tiempo. For espiritual vida. Para espiritual vida. No tengo tiempo. Mucho trabajo. Mucho cosas importantes. Busy. I'm very busy. Estoy super ocupado. I'm very busy. What? Super ocupado. Super. Ocupado. Super ocupado. My middle name is super ocupado. Mi apellido es super ocupado. So now the powers that be have you like a puppet in their hands. Así que ahora super busy running after happiness. Estos poderes te tienen como un títere. Tienes que estar super ocupado, siempre apurado. If I just get another degree, I can get a better job. Si puedo obtener otro título, entonces voy a alcanzar un trabajo mejor. And then if I just get a better job and I stay 10 years, I can work up the corporate ladder. Y si es que obtengo un buen trabajo y me quedo 10 años, entonces puedo escalar la corporación. And then when I'm old and retired, then I can think about spiritual life. Y luego cuando esté viejo y retirado, entonces puedo pensar en la vida espiritual. You know my spiritual master said? ¿Sabes lo que mi maestro espiritual decía? There's no guarantee you'll ever get old. You might die tomorrow. No hay garantía de que envejezcas incluso. Puedes morir mañana. And he would ask, and if you have a guarantee? Y él preguntaba a las personas, ¿alguien tiene una garantía? No, we don't. No, no tenemos. You're all young. Son todos ustedes jóvenes. Young people think. Las personas jóvenes piensan. I will never die. Yo nunca moriré. Old people think. Y las personas viejas piensan. I could die tomorrow. Yo me puedo morir mañana. I could die right now. I could have a heart attack. Ahora mismo me puede dar un ataque cardíaco. When you're my age. Si ustedes tuviesen mi edad. I have a lot of friends. Yo tengo varios amigos. It may be different because I'm part of a big organization. Esto puede ser un poco distinto porque soy parte de una organización grande. Every 2 to 3 months, one of your friends dies. Pero cada 2 o 3 meses, alguno de tus amigos muere. So you don't think nobody dies. Así que tú no piensas estando ahí que nadie muere. You only think that when you're young. Solo piensas eso cuando eres joven. So work hard, work hard. Así que uno trabaja, otro trabaja. Cuando tenga 60 me voy a retirar y voy a tener tanto dinero. My spiritual master said no. Mi maestro espiritual decía no. The most important thing is your spiritual life. La cosa más importante es tu vida espiritual. Get that together first. Primero obtén eso. And don't let anything in your material life get in the way of your spiritual life. Y no dejes que nada de tu vida material se entrometa en tu vida espiritual. Right now it's the opposite. Ahora es lo opuesto. Most people allow the material to get in the way of their spiritual life. La mayoría de las personas permiten que lo material se entromezca en la vida espiritual. Isn't it? ¿No es así? So, entonces, don't be a robot. No seas un robot. Don't be a zombie. No seas un zombie.
But seriously, pero en serio, so chanting, el canto de mantra, like we do on beads, como lo hacemos en nuestras cuentas, that's a spiritual practice, you can do it every day. Eso es una práctica espiritual que puedes hacer todos los días. It's so easy. Es tan fácil. You don't have to do it for 2 hours like I do. No es necesario que lo hagas por 2 horas como lo hago yo. Do 5 minutes, 10 minutes. A 5 minutos, 10 minutos. Whatever you can do. Lo que sea que puedas hacer. But it's so easy. Pero es tan fácil. And it's so powerful. Y es tan poderoso. I joke with people. Yo juego y le hago chistes con las personas. I say, if you don't want your consciousness to go up as fast as a rocket ship going to the moon, don't chant this mantra. Because that's what's going to happen. Les digo, si tú no quieres que tu conciencia se eleve tan rápido como un cohete que se va a la luna, entonces no hagas este mantra porque eso es lo que hace. Disclaimer. Esta es la advertencia. If you chant this mantra, si cantas este mantra, in 2 or 3 weeks, en 2 o 3 semanas, you're going to be a different person. Vas a ser una persona distinta. And you're going to like yourself better, and your friends will like you also. Y tú te vas a querer más y tus amigos le van a gustar más a tus amigos. Of course, they're all going to think you're crazy. Por supuesto, todos van a pensar que estás loco. But when anyone calls me crazy, I say thank you. Pero cuando sea que alguien me llama loco, entonces yo digo gracias. Because that assures me I'm not like everybody else. Porque eso me asegura que no soy como los demás. Which is my greatest nightmare. Que es mi más grande pesadilla. Some of you feel like that. ¿Algunos de ustedes se sienten así? Yeah. I always thought it was a compliment. Yo siempre pensé que era un cumplido. You know, I started practicing spiritual life at a time when like 99.9% of the population were meat eaters. Nobody was vegetarian. Yo comencé a practicar la espiritualidad cuando el 99.9% de la población mundial comía carne. No había en ese tiempo vegetarianos. Did you know that? ¿Sabían eso? Like 50 years ago. Y hace 50 años atrás. If you said you're a vegetarian, people start worrying that, well, how are you going to live? Protein deficiencies. Si tú decías, yo soy vegetariano, hace 50 años atrás las personas se preocupaban demasiado. Te vas a morir, ¿con qué vas a vivir? Necesitas proteína y todo eso. Or if you believed in reincarnation. O si creías en la reencarnación. Oh, loco, loco. Just 50 years ago. Esto hace 50 años atrás solamente. So that's when I began my spiritual practice. Ahí es cuando yo comencé mi práctica espiritual. And all my friends said, loco, loco. Y todos mis amigos me decían, loco. I said, no, no, usted es loco. Y yo les decía, no, ustedes están locos. You're still eating meat and running after this and that. Tú todavía sigues comiendo carne o corriendo detrás de una u otra cosa. So, the most intelligent people rise early in the morning and meditate. Entonces las personas más inteligentes se levantan temprano y meditan. That's the way to start your day. Esa es la forma en la que tú comienzas tu día. And your day will be different. Y tu día va a ser distinto. Your week will be different. Tu semana va a ser distinta. Your month will be different. Tu mes será distinto. Your year will be different. Tu año será distinto. And your life will be different. Y tu vida entonces será distinta. So, así que, I have one other thing to say. Tengo una cosa más por decir. You know when you look in the mirror in the morning? ¿Tú sabes cuando te miras en el espejo en la mañana? Somebody's staring back at you. Alguien te está mirando de vuelta a ti. Well, entonces, you know why you got that body? ¿Sabes por qué obtuviste ese cuerpo? Because you didn't meditate enough in your last life. Es porque no meditaste lo suficiente en tu vida pasada. It's true. And I will explain. Y lo explicaré. The reason we have a body. La razón por la cual tenemos un cuerpo. Because in our last life. Es porque en nuestra vida anterior we had material desires. Tuvimos deseos materiales. Something we wanted to achieve in this world. Algo que queríamos alcanzar en este mundo. We hadn't come to a platform where we had no desire to achieve anything of this world. No llegamos a la plataforma donde no necesitásemos nada de este mundo. We hadn't come to the point where we had a pure spiritual desire. No llegamos a la plataforma donde tuviésemos un deseo espiritual puro. Completely free from selfishness. Completamente libre de egoísmo. And because we had some desire, y debido a que teníamos algún deseo to achieve something in this world, de alcanzar algo en este mundo, whether it's a thing or a position, ya sea una cosa, una posición, or a project, o un proyecto, we were given another body. Se nos dio otro cuerpo. Did you know that? ¿Sabían eso? The body is given to those who are unfulfilled materially. Un cuerpo se le entrega a aquel que tiene deseos sin satisfacer, sin cumplir. Did you know there's a lot of people who lived in the last life who didn't take another body?
¿Sabían que hay personas que vivieron una vida previa pero no obtuvieron un cuerpo nuevamente? Did you know that? ¿Sabían esto? They finished their business in their last life. Ellos terminaron su trabajo en su vida anterior. Ladies and gentlemen, señoritas y caballeros, we're still here. Pero nosotros estamos aún aquí. We have work to do. Tenemos trabajo que hacer. To purify our desire. Purificar nuestros deseos. Because we're selfish. Porque somos egoístas. Yes. Sí. How many hours a day do you think about yourself? ¿Cuántas horas al día tú piensas en ti mismo? And how many hours a day do you think about the welfare of others? ¿Y cuántas horas al día tú piensas en el bienestar de otros? You don't have to tell me. No tienen, just asking you to think about it. No tienen que decirme, simplemente le estoy diciendo para que piensen en esto. You ever been late for a flight? ¿Alguna vez han llegado tarde a un vuelo? Are you thinking about all the other people who are late for the flight, or are you thinking about you're late for the flight? ¿Empezaron a pensar todas las personas que puedan haber llegado tarde al vuelo, o están pensando por qué ustedes llegaron tarde al vuelo? What if you don't have enough money to pay your bills? ¿Qué pasa si es que ustedes no tienen suficiente dinero para pagar sus cuentas? Are you thinking all of the poor people in the world who don't have a meal tonight? ¿Piensan en ese momento en todas las otras pobres personas que no tienen una comida para hoy? No, we're thinking, oh, if I don't pay my bill, my iPhone will be taken away. No, pensamos, uy, si es que no tengo plata para pagar mi cuenta, me van a quitar el iPhone. So we're very conditioned to think about ourselves. Así que estamos muy condicionados a pensar en nosotros mismos. ¿Verdad? ¿Verdad? That's the problem. Ese es el problema. That's why we're here. Es por eso que estamos acá. So if you chant every day, así que si cantas todos los días, you rise above it. Comienzas a elevarte de esto. And day by day you become more purified. Y día a día te vuelves más purificado. More happy. Más feliz. More content. Más contento. More peaceful. I forgot to mention peaceful. Más pacífico, es algo que olvidé mencionar. Om Shanti, Shanti, Shanti. More chill. Más calmado. You want the word chill? Más relax. You have Chile. In America we have chill, which means. Acá tenemos Chile y en Estados Unidos tenemos la palabra chill, que significa chill. Como English. Piola. Chill out. Sí, estamos como piola. Everyone in Chile should just chill out. En Chile todos deberían estar chill out, como. Learn a new English word. Necesitamos esta palabra en inglés. Chill out. Chill out. So we're still here. Así que aún estamos aquí. And if we're still here in a physical form, that means we have to go further. Y si es que aún estamos acá en esta forma física, significa que necesitamos progresar. Further in our purification. Progresar en nuestra purificación. Further in our knowledge. En nuestro conocimiento. So, if you want to go further. Así que si quieres progresar. Then you have to have the spiritual practice every day. Tienes que tener una práctica espiritual todos los días. And everything will change. Y todo cambiará. And you'll be like me. Y serán como yo. Content. Satisfecho. Happy. Feliz. Enlightened. Iluminado. Peaceful. Pacífico. Inspired. Inspirado. And handsome. Y bello. So you have any questions? ¿Hay alguna pregunta? No, you'll become brighter. You will become. No, ustedes se volverán mucho más brillantes. Start to glow with that meditator's glow. Y van a obtener el brillo del meditador. You'll walk down the street. Ustedes van a caminar por la calle. People will say. Y las personas dirán, ah, oh, the meditator's glow. Oh, es el brillo del meditador. Yes. Sí. One of you. Pasa que, claro, analizándolo lógicamente, uno dice, esa es la opción, lo que él dice, ¿no? Lo voy a hacer. ¿Qué pasa cuando hay un bombardeo y empieza como esa agitación? Cuando empieza una persona a tomar una opción más espiritual, al mismo tiempo hay como una guerra mental, externa, ¿cómo poder enfocarse? ¿Cómo poder quitar esos to deal with this bombarding when you start to practice spiritual life, yes, and then you have like a lot of mental things, or how such as what kind of mental things? ¿Qué tipo de bombardeo?
a veces son los deberes, por ejemplo, deberes que son como ser madre, duties, o like trabajar, to be a mother or to work. Yeah. Hay que mantenerse. So you have to maintain yourself. If you want to meditate, don't become a mother. Si no quieres meditar, no te vuelvas mamá. You have to go on a what do they call that? When a professor takes a break, sabbatical. Tienes que tomarte un año sabático. First couple of years you'll be a little bit on, you'll have to decrease your meditation. En los primeros años tú vas a tener que disminuir tu meditación. Do what you can. Así que haz lo que puedas. When they're a little older, you'll be okay. Y cuando tú crezcas, cuando seas mayor, va a ser un poco más fácil. That's why here's the thing. Traditionally, these kinds of practices were really meant for people living in ashrams, you know, single men, monks, brahmacharis. Es por eso que aquí hay una cosa, es que generalmente en la tradición estas cosas se hacían para personas que vivían en ashram, en lugares particulares, en escuelas. Some men or women choose to do that. Y algunos hombres o mujeres eligieron hacer esto. But when you get married, it's much different. Pero cuando te casas, es mucho más difícil. As you know. ¿Cómo sabes? So you have to do your best within that situation. Entonces trata de hacer lo mejor en este tipo de situaciones. So here's what I do. Así que esto es lo que yo hago. I'm in a difficult situation. Yo estoy en una situación difícil. I put an address into the SGPS. Yo puse una dirección en el super GPS. So let's say you're chanting 2 hours every day. Entonces digamos que tú cantas 2 horas al día. You think that's impossible. Y tú piensas que eso es imposible. So you put into the SGPS 1 hour chanting. Entonces tú pones en el super GPS 1 hora de canto. And then it comes up. Do this, do that, turn left here, turn right here. Y luego sale don't en el GPS. Do this at night, do this in the tienes que moverte para allá, ahora dobla a la derecha, no hagas esto. Put your kid to bed before 9 o'clock. Don't let him take a nap after 4. You know, the GPS tells you everything. Pon a tu bebé a dormir en este horario. No lo hagas, que no tome siesta a las 4 de la tarde. So what I've experienced. Entonces lo que yo he experimentado. That sometimes it seems like situations are really difficult, but when you speak to your GPS, you'll get guidance how to deal with it. A veces las situaciones parecen muy difíciles, pero cuando tú le hablas al super GPS, entonces las cosas pueden obtener una cierta guía. We should call it the SA GPS, Super Alma GPS. Entonces deberíamos llamar este super GPS, super alma GPS. And when you get this guidance, you'll realize. Y cuando obtienes esta guía, tú entiendes. That the difficulty is actually making you stronger now. Que las dificultades en realidad te están haciendo más fuerte ahora. Because it's harder to do what you did before. Porque es más difícil hacer. So you have to become better to be able to do it. Lo que antes estabas haciendo, por lo tanto tuviste que volverte mejor para ser capaz de hacerlo. You know what happens also. ¿Y sabes también lo que sucede? When you start to meditate every day, cuando comienzas a meditar todos los días, you're getting purified. Tú comienzas a purificarte. So a lot of things in the subconscious come up to the conscious. Entonces muchas cosas que estaban en el subconsciente comienzan a volverse conscientes. It's quite interesting. Es muy interesante. To watch it. So a lot of maybe desires that you had repressed. Entonces, start coming up. Quizás tenías algunos deseos que estaban reprimidos que comienzan a emerger. But we can all deal with it. But we can. We can. Pero podemos lidiar con esto. Just have to put in the right address. Sí. In the SA GPS. Simplemente tenemos que poner la dirección apropiada en nuestro super GPS. Is that okay? ¿Está bien? Is it more than okay? ¿Está más que bien o? Is it fantastical? Super fantastic. Who else had a question? Yes. Gracias, Mario. Thank you, Mario. Quería saber si las almas condicionadas, como la mayoría de las personas del planeta, tenemos algo, en nuestro comportamiento hay algo de nuestro verdadero ser, del alma, si hay algo, si no es solamente ego falso. So, in the conditioned souls, like us, is there any of our behavior that it's really us acting? Or is it only the false ego? Oh. Well, we have to do, he's asking it, is, are we actually making choices, or are we being just pulled
By the ego, false ego, is that the question? ¿Es tu pregunta es que si nosotros estamos tomando decisiones o es que simplemente estamos siendo tirados por el falso ego? ¿Es eso o más? Es sobre la personalidad, sobre la verdadera personalidad. It's more about personality. It's your personality, your own nature? Self, or is it just ego? Well, you are the ego also. Tú eres también el ego. You. Okay, I'll explain it one way and see if this answers your question. Voy a responderlo de una forma y veamos si es que eso satisface tu pregunta. Let's say you have a very disorganized house. Digamos que tienes una casa muy desorganizada. And you say, y dices, my house is sort of disorganized. Mi casa está tan desordenada. I can't get anything done. No puedo lograr nada. It's just a bad environment. Es solo un mal ambiente. So that's your excuse. Entonces esa es tu excusa. Why don't you get anything done? Oh, my house is disorganized. No puedo hacer nada. Mi casa está tan desorganizada. It's a really bad environment for working. Es un muy mal ambiente para trabajar. And that's true. Y eso es verdad. If you want to get something done, you have to clean your house up first. Si es que tú quieres lograr algo, primero tienes que partir por ordenar tu casa. Pick up the clothes off the floor. Toma la ropa que está tirada en el suelo. Pick up the papers, organize your desk. Toma los papeles que están en tu escritorio y ordénalos. Clean things. Limpia las cosas. Then it's a better environment. Y luego entonces es un ambiente mucho más apropiado. But who created that mess? Pero ¿quién creó ese desorden? That is now affecting you in a negative way. You created the mess. Te está afectando en una forma negativa. Tú mismo creaste el desorden. So sometimes we create a situation and then we blame our problems on the situation. Y entonces a veces nosotros creamos una situación y luego culpamos los problemas de la situación. So you can say, yeah, you're having a problem because of this situation. Entonces tú puedes decir, sí, estás teniendo problemas por causa de esta situación. But you created the situation. Pero tú creaste la situación. It's now creating the problem. Que ahora está creando el problema. Like I was giving an example last night. Estuve dando un ejemplo la noche anterior. Of cooking. De cocinar. Whatever you cook, lo que sea que cocinas, you get to eat. Luego te lo comes. Sometimes it's not good. A veces no es bueno. Who do you blame? ¿A quién culpas? That stupid pot. A la olla estúpida. That electric stove, I need a gas stove. Esa cocina eléctrica, en realidad necesitaba una cocina a gas. There's a saying, a bad carpenter blames his tools. Hay un dicho que dice que un carpintero malo culpa a sus herramientas. So it's something like that. Entonces es algo como esto. So, false ego, el ego falso, means that I'm thinking I'm the body. Significa que yo estoy pensando que soy el cuerpo. So when I think I'm the body, entonces cuando pienso que soy el cuerpo, there's going to be all these reactions, y voy a obtener todas estas reacciones, like everything we described. If I don't have this, I won't be happy. Como todo lo que describimos, si es que no obtengo esto, no voy a ser feliz. So it seems like we're being controlled by a social program. Entonces pareciese que estamos siendo controlados por un programa social. But those who realize they're the soul are not affected by social programming. Pero aquellos que entienden que son el alma no están afectados por este programa social. I hate my job. Odio mi trabajo. Well, you chose to work there, didn't you? Pero tú elegiste trabajar ahí, ¿no? But, sí, pero well, choose to work somewhere else. Bueno, entonces elige trabajar en otro lado. So life is like that. Entonces la vida es como esto. Every day we're cooking. Todos los días estamos cocinando. And then we're eating what we cook. Y comemos lo que cocinamos. That's how karma works. Así es como el karma funciona. If you don't like the way it tastes, learn to cook better. Si es que no te gusta qué sabor tiene, entonces aprende a cocinar mejor. I mean, it'd be kind of funny if every day you cooked horribly and every day you complained about your cooking. Es como chistoso que todos los días te quejas por lo right? que estás comiendo. You cooked it and you're eating it and you're complaining about how bad it tastes. Entonces te quejas por lo que estás comiendo y tú estás cocinando todos los días. That's weird. Eso es raro, ¿no? So that's, you know, what it's like. We create a problem and then we blame it on somebody. Entonces ese, or some situation. Así es como sucede. Creamos un problema y luego culpamos a alguna situación o a alguien. I hate this city. Yo odio esta ciudad. Then why are you living here? Bueno, entonces ¿por qué vives acá? Well, I have to. Bueno, tengo que hacerlo. Why? ¿Por qué? Is that a big car and a big house and porque tengo un gran auto designer y un gran shoes house. And this. I have to pay for it all. Y tengo que pagar por todo esto. Well, whose fault is that? Entonces, ¿de quién es la culpa? Right? Another example we gave.
Otro ejemplo que damos. The postman comes. El cartero llega. This credit card bill, that credit card bill. Con esta cuenta bancaria, esta cuenta de la tarjeta. Get away from my house. Why do you come keep giving me these bills? Vete de mi casa. ¿Por qué llega dándome estas cuentas? Because you're spending money on your credit card. Porque tú estás gastando dinero en tu tarjeta de crédito, estúpido. So you don't like the postman because he brings you bills. No te gusta el cartero porque te trae las cuentas. Okay. Okay. If you don't like bills, stop spending money. Si no te gustan las cuentas, entonces deja de gastar dinero. So I often say to people, if you don't like the way it tastes, change the way you cook. If you don't like the way your life is, change the way you're cooking it. Entonces, siempre le digo a las personas, si no te gusta el sabor que tiene, entonces cambia la forma en la que estás cocinando. Si no te gusta lo que estás degustando en tu vida, tienes que cambiar cómo estás cocinando. So I always recommend cook up a spiritual life. Entonces, siempre recomiendo cocina tu vida espiritual. And live a very what we call sattvic material life, very pure material life. Y vive lo que es llamado como una vida sattvica, una vida elevada, pura. Sattvic is like peace and goodness and good qualities. Sattva es como pureza, como yogic, paz. Yogic lifestyle. Un estilo de vida yogico. That's sattvic. Eso significa sattvico. So we can live that way. Así que podemos vivir de esta forma. You have to work on it. Pero tenemos que trabajar en aquello. I was just listening to something today. Hoy día estuve escuchando acerca de una cosa. And this person. Y esta persona. Who I know. Que yo conozco. He said, "You don't have to work on becoming angry." Le dijo, no tienes que trabajar para volverte enojado. Just happens. Simplemente sucede. But you have to work on being peaceful. Pero tienes que trabajar para volverte pacífico. But some people just let things happen. Pero algunas personas simplemente dejan que las Nothing cosas ocurran. I can do about it. It just happens. Bueno, ¿qué voy a hacer con esto si esto simplemente sucedió? That's why we have a material body, because we didn't do anything about it. Es por eso que tenemos un cuerpo material, porque no hicimos nada para aquello. So now we should do something about it. Entonces ahora deberíamos hacer algo por eso. And remember, y recordar, remove pero from your vocabulary. Remuevan el pero de su vocabulario. The spiritual life is not always easy. Porque la vida espiritual no es siempre fácil. But it's always rewarding. Pero es siempre recompensadora. Remember that. Not always easy. No siempre fácil. But always rewarding. Pero siempre trae recompensa. It's easier just to get angry than it is to control it. Es mucho más fácil enojarse que controlar la ira. But in the long run, it's more difficult to be angry. Pero en el término largo, en la carrera larga, and es more, mucho más difícil, es mucho más problemático enojarse. And more rewarding to control it. Y es mucho más recompensante controlarlo. Sí o no. Sí o no. ¿Verdad o falso? ¿Bueno o fantástico? ¿Tiene sentido? Yeah. So, it looks like we're being controlled, but we walked into, you know, it's really hot in this house. Yeah, it's on fire. You just walked into a house on fire. That's why it's hot. Entonces parece que somos controlados, pero sí, claro. Hace mucho calor en esta casa, claro, porque estás entrando en una casa que se está quemando. If you walk into a house on fire and then complain that it's hot, you're crazy. Entonces si estás metiéndote a una casa que se está quemando y luego te quejas de que hace mucho calor, estás loco. So, we walk into these situations and they're really toxic and then we get affected by it and we say, oh, nothing I can do about it. Y entonces entramos en todas estas situaciones que son super tóxicas y te quejas luego y dices como, bueno, no hay nada que pueda hacer en relación a esto. There's always something you can do. Siempre hay algo que puedes hacer. Always. Siempre. You believe me? ¿Me creen? Sí. Yes. Yeah, always. Siempre. But. Pero. Chanting. Cantar. It's so powerful. Es tan poderoso. To solve all these problems. Que resuelve todos estos problemas. If you chant properly and do it every day. Cantas apropiadamente y lo haces todos los días. And don't give up. Y no te rindes. Yes. Japa. I have a book on Japa here. Where? Somewhere out here. Pray me, where are the books? Did we set up a table? Huh? Sí,
él puede traer los libros. We have to set up a table, yeah. Sí, abajo vamos a poner una mesita con los libros. Some books here, some lecture, USB of lectures. Trajimos algunos libros y algunos. We have books on chanting. Algunos audios de clase guiada. We only have like 52. Sir? We only have 52. 52 what? Books. Entonces quedan como 50, 52 libros. Because we sold the rest in Argentina. Vendimos el resto en Argentina. So, how much? How much? Like equivalent of $4, I think. El equivalente como a $4, algo así. Now, Dushan, where are they? He's going to bring them. Ananda, él es a quien después le pueden, lo pueden buscar para los libros. And if you're nice to me, I might sign it also. Y si son buenos conmigo, quizás se los puedo firmar. So we do kirtan now, or what? Entonces hacemos kirtan ahora. Unless someone is dying to ask a question. ¿Alguien que tenga una última pregunta? Que hablando de mantras, ¿qué representa el número 108 que son las cuentas de la llama? Speaking about mantras. Why it's so special? Why 108? Yeah, what does it represent? They're like 50 or 60 different explanations. Hay como 50 o 60 explicaciones para aquello. And it goes down like 108 of this. Krishna had 108 girlfriends, and this 108 Upanishads, and like 108 is like, it's everywhere in the universe. Y todo se reduce a que, bueno, hay 108 de tal cosa, hay 108 Gopis, hay 108 Upanishads, entonces hay, el 108 se repite por todas partes del universo. So that became a standard. Entonces se volvió un estándar. But it's really more about the number, total number of times. Pero en realidad se trata más del número total de veces. You can have a little string of beads on your wrist and pull them off and chant. Puedes cantar en una pequeña muñequera y cantar ahí. We chant on beads. Cantamos en estas cuentas. So I was in China. Yo una vez estaba en China. Some Buddhist center. En un centro budista. I said, "You want to chant?" Y dije, "¿Quieren cantar?" They said, "Yes." Y dijeron, "Sí." I said, "Who needs beads?" Y dije, ¿quién necesita cuentas? Nobody needed beads. They all had their wrists. Y nadie levantó la mano porque todos maybe tenían like su muñequera. 12 or 15, so they can chant anytime. Entonces tenían una muñequera con 12 cuentitas. Yeah, it was amazing because they're all Buddhist. Y ahí es súper bueno porque son so todos we budistas. We went to chant. Y comenzamos a cantar. And they're all like this. They never chanted before. They do silent meditation. Y ellos nunca habían cantado de forma verbal porque siempre lo hacen de forma silenciosa. They look like they've been chanting for like 10 lifetimes. Y parecía como si ellos hubiesen estado cantando por 10 vidas, super concentrados. They didn't open their eyes. They didn't move their bodies. No abrían sus ojos. No movían el cuerpo. They could have gone all day. Podían seguir todo el día. It was amazing. Era increíble. But there was one thing I didn't tell you. Pero hay una cosa más que no les conté. When I'm chanting, cuando estoy cantando, I'm actually transcending, going into the spiritual world. Estoy trascendiendo, yendo al mundo espiritual. So, life down here may be bad, la vida acá entonces puede estar un poco mala, but life up there is really good. Pero la vida ahí arriba está muy buena. So I always see it like, this is my vacation spot. Entonces yo veo esto, este acto de cantar en la mañana como mis vacaciones. So I start chanting and then entonces empiezo a cantar in a different universe. Y estoy en otro universo. So it's my little meditation vacation spot. Entonces es mi punto de vacación meditativa. I go there every morning. Y voy ahí todas las mañanas. And then, you know, like when you go on a vacation and then you come back, you have some energy from your vacation. So it's like that meditation gives you that energy to deal with all the stuff on this level. Entonces es como cuando uno va de vacaciones y uno llega con una energía renovada. Entonces de la misma forma la meditación te da energía para lidiar con todos estos problemas. Deal with all your stuff. Lidiar con todas tus cosas. You know, all your you have a word for stuff. Tienen una palabra para stuff. Anybody know? Cosas. Cosas. Asuntos, temas. Your junk. About junk. Tu basura. Deal with all your junk. Lidiar con todo the internal junk. Tu basura interna. You know about the internal junk? ¿Saben un poquito de esta basura interna? Are you familiar with that? ¿Son familiares con esto? Sí. You know, the envy. Todas estas cositas como la envidia. The lust. La lujuria. The greed. La codicia. Jealousy. El recelo. Pride. Orgullo. Arrogance. Arrogancia. Ignorancia.
duplicity, duplicidad, etc. etc. That's the junk. Esa es la basura. So chanting cleans out the junk. Así que el cantar limpia esta basura. It's a very powerful detergent. Y es un detergente muy poderoso. It doesn't matter how much junk you have. Y no importa cuánta basura tengas. And how deeply it's gone. Y qué tan profundo ha llegado. The mantra will clean it out. El mantra la va a limpiar. If you just do it every day. Si tú lo haces todos los días. So if you haven't started chanting. Así que si es que no han comenzado a cantar. After the program, this lovely young man will show you how to do it. Just approach him. Después del programa se pueden acercar a este amable jovencito para que les explique cómo hacerlo. And he'll get you started. Y pueden comenzar. And then, yeah. And then I'll be here till Monday morning, so we'll have some other programs. I think we'll see you, and you can tell me how your chanting's going. Y yo voy a estar aquí, creo que hasta el domingo la tarde o el lunes en la mañana, así que realizando algunos otros programas, así que pueden acercarse para ver cómo cantar. And you'll be happy to know we are developing a chanting app. Y estarán contentos de saber que estamos desarrollando una app de canto. En inglés and en español también. En inglés y en español. You're supposed to translate my Spanish into English. When I speak Spanish, you speak English. When you, I speak English, you speak Spanish. Entonces cuando hablo español, yo hablo inglés y viceversa. So it'll take a while before it's finished, but it will be available. Entonces todavía falta para que sea completada, pero estará disponible. And it's going to be incredible. Y será increíble. Like nothing ever before created. Como nunca nada ha sido creado antes. You're gonna love it. Lo amarán. It's fantastic. Es fantástico. I was just channeling Donald Trump. Yo estaba canalizando a Donald Trump. Perdón. This is gonna be the best app ever made. Será la mejor app alguna vez hecha. I have friends who create really good apps. Yo tengo amigos que crean apps increíbles. And nobody meditates like I do. Y nadie medita como lo hago yo. And nobody knows meditation like I do. Y nadie conoce la meditación como yo lo hago. Hare Krishna. So we're going to do kirtan now. Entonces ahora vamos a hacer kirtan. So I guess I'll sit here. Thank you for listening. Así que muchas gracias por escuchar. Hare Krishna. Yes. So, this place, kirtan, después de kirtan, poquito tiempo por preguntas, otros preguntas, con persona. Mira, lo mismo tiempo, same time. No, alguna tiempo. During prasad. Oh, I didn't know. Okay, yes. Yeah. We got to. She didn't understand. I have to translate my Spanish into Spanish. Sorry. Dice, ese es el problema de cuando la traductora traduce del inglés al inglés. Dice que durante la pregunta, después del kirtan, va a haber un tiempito más para preguntas y respuestas, y durante se va a distribuir un poquitito de comidita bendecida, muy, muy rica. Así que para que se queden, por favor. Ay, discúlpame. Scotch. La guita tiene scotch abajo. We're going to turn it off and turn it back on. So this class.